El niño de escasos 2 años llegó al hospital con lesiones en el cuello y otras partes del cuerpo. La oleada de abandono inició el pasado 22 de enero cuando murió un menor de 14 meses a causa de un ataque de un perro pitbull en el noroccidente de Medellín. Luego, con la entrada en vigencia del Código de Policía, más de 150 perros de razas catalogadas potencialmente peligrosas fueron dejados en la calle, según afirman organizaciones defensoras de animales. ¿En dónde se están reportando más? En los barrios de comunas altas o periféricos de la ciudad de Medellín. En Itagüí solo se han registrado muy pocos casos, que han sido en las veredas, ¿cierto? En las veredas de Itagüí. En Caldas se han reportado también en las veredas. En Bello también en las veredas. Aducen los abandonos al temor de los dueños a ser multados por no llevar la póliza exigida en el nuevo Código de Policía. En este momento la póliza no existe, no se ha reglamentado, entonces a usted, propietario de un pitbull, de un bull terrier, de un rottweiler, no tienen por qué exigirle este tipo de documento porque todavía no se ha reglamentado. Lo que también preocupa son las denuncias de que estos caninos han sido sacrificados con armas de fuego, especialmente pitbulls. La policía ambiental ha hecho su trabajo, ha llegado a esos sectores y ha individualizado, ha buscado suficiente material probatorio para, junto con el inspector ambiental, hacer el respectivo procedimiento. La recomendación de las organizaciones animalistas es a cuidar, proteger y no abandonar esos animales de compañía. En centros de adopción no hay cupo ni recursos para tenerlos, aclaran los representantes de las corporaciones.